Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino que este hombre dijo: Soy Rey de los Judíos. Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica, que no tenía ninguna costura, que era de un solo tejido. Por tanto, se dijeron entre sí: No la rompamos, más bien echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba parados allí, dijo a su madre: Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Yo tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando Jesús probó el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Las autoridades judías pidieron a Pilato que les quebraran las piernas de los hombres crucificados y que bajaran los cuerpos de las cruces. Solicitaron esto porque era el día de la preparación y no querían que los cuerpos se quedaran en las cruces el día de reposo, porque era un día muy solemne. Fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza.
y al momento le brotó sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.